Sí, no, pero por eso que abra el de Johnny, fíjate que se nos escuche ahora que Bien, bien, estamos bien. hablando. A ver. Bueno, en teoría deberíamos estar ya en directo transmitiendo. Espera que busco a ver cómo se nos está viendo en este momento. Qué antiintuitivo que es esto, no me voy a cansar de decirlo. Ahí está, sí, está en vivo con 0 espectadores. Y aparentemente todo en orden. Bueno, vamos a poner acá la transmisión para ir viendo cómo va la cosa. Ahí está conectando. Bienvenido al chat. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con lo que Sí, se le estábamos haciendo en escucha. teoría, que era. Un día tenemos que juntar y agarrar juntarnos y jugar un Sí. Age of Empire o algo que tardemos cuando tengamos público y nos matamos entre todos. Es que Le estaría bueno. damos. Estaría bueno, sí. Escúchame, bueno, tengo Lástima de acá. los juegos. Dime. Sí. No, decime. No, no, decime. ¿Con No, que te cuál? decía, sino algún juego retro. Y mientras los demás van comentando, porque lamentablemente la mayoría de los juegos retro no los vamos a poder jugar online, No, pero eso es lo por malo. los emuladores. Exactamente. Pero podemos, los demás van comentando. Yo tengo que jugar tenía pensado hacerlo en directo, de jugar al juego que me regalaste, probarlo en vivo, por eso todavía no lo Ah, jugué, eso lo podemos jugar de dos al también. River City Girls. Ah, ese lo podemos jugar desde a dos, ¿verdad? Sí. También. Sí. Bueno, ¿qué También. dibujo sigo? ¿El de las Sí. lolis o cuál? ¿Cómo, cómo? ¿Cuál juego sigo? ¿Cuál juego? Ah, ¿cuál dibujo sigo? Bueno, veníamos en. Ay, ¿dónde está la lista? ¿Vos la tenés ahí, Roberto? Pará. Teníamos en. Bueno, abrir Por lienzo acá, a ver. falló. Bien. Empezamos bien. Ya arrancamos con fallo. Ahí está. A ver, a ver. Dice, pará, ojo. Hubo un error dice. There was a network error. Please try again. En el F5. directo. Porque tenés. ¿Cómo es? Ahí está, ahí me agarro. Y ahora me figura que Franco está otra vez. Mandar un mensaje, decirle que estamos en vivo, si por las dudas. Creo que Creo que está no. por Discord, voy a mandar. Por las dudas, decir que entramos en directo. Estamos en vivo en canal Ronan Star. Bien. Ahora sí. Bueno, acá tengo el de las lolis, que era el dibujo más reciente, que va a quedar así como está. Ahora nos falta la escudera, la que no tiene sentimientos. Un Ese. tipo, ah, claro, La tipo rey Ayanami. Reyes, A ver. Ah, primero importante, capa acoplar imagen. Oh my god. A ver qué tal la pluma. Bien. La pluma va bien. Holy shit. Holy shit. Oh no. No lo vamos a escuchar. En paz descanse, no lo vamos a escuchar más, boludo. El actor Ajá, ese de. falleció el actor. A ver cómo la hago. Tipo Rei Ayanami. Es que no me gusta A ver, Rei a ver. No, y esa es la idea. Que Ayanami. no, no, la idea es que no nos guste. O sea, que produzca rechazo. A ver, ¿qué puede ser? Porque ya la Yandere tiene flequillo, así que no le podemos poner. Creo que pelo corto tiene que tener desde el vamos. Desde ya. Tiene que tener carita redonda. Vamos a ver qué se hace. Ay, ay, ay. A ver. Bueno, O sea, cero expresividad, obviamente. sí, más vale. Un flequillo un poquito más largo, capaz. No, hacerle el pelo, o sea, enteramente, hacerle un flequillo, pero un flequillo así al costado, que no caiga, viste, que esté sujeto a la oreja, digamos. Y el pelo corto. Fíjate ahí más o menos si llegas a ver. Pasa, me va en diferido. A ver. Sí, pero ya está tomando forma según veo acá. Ah,
Acá me está tomando. Sí, el de acá de Firefox se congeló, me parece. Sí. Sí, algo así, ponele. Le ponemos el ojo ahí. Uy, me fui a la mierda. Tengo una incomodidad para dibujar porque tengo la mano molesta, no sé por qué. Me molestan los La dedos. humedad, cabrón. Sí, capaz. Porque está, hay humedad. El frío, la humedad Ha también de puede ser por la servir. calor. Yo tenía miedo porque a mí cuando en Aikido la vez que me fracturé la mano me dijeron que con el clima, con la humedad te va a empezar a doler, que qué sé yo, y la verdad que toco madera hasta ahora nada. Vos sabés Qué que suerte, me boludo. pasó así cuando yo hacía taekwondo con mi primo, el Leo. ¿Viste? Me dijiste, te pegó en... Sí, me pegó una patada en la rodilla. Y cada vez que hay humedad ahora me molesta. La tenés resentida. Sí, dicen que sí, pero no sé de qué dependerá eso, qué tipo de golpe o qué tipo de lesión tenés que tener Fue muy para... fuerte porque el señorito se quiso hacer lindo con una chica que había de nuestra edad. Quiso quedar bien, así, o la miraba, no sé qué le decía, viste, el bien baboso. Y me la remandó en la rodilla, me quedó sentido. Le hice la cara muy chiquita, ¿no? No, está bien ahí. Está bien, me quedé medio loli. No loli, pero bueno, se entiende. Ahí está, cara de la vida me odia. Debe Es más, subir si la al... ceja la podés hacer con una expresión más. No, no, está bien, creo, está bien, porque si no le da más expresividad. Y Y la hay onda días que que no no tenga. sea expresiva. Podés hacerle. ¿Qué traje le ponemos? Tipo colegiala puede tener, ¿no? Con un moñito así en el... Claro, tiene que tener el de la escuela igualmente. Si Pero todos esta van va a a la otra misma escuela. escuela. Esta va a una escuela típica Ah, sí. de Japón. Y los hombros caídos. Infaltable. Muy caídos los hombros. Ahí está. Bueno, ahora hay que delinearlo. Vamos a otra capa nueva. Me gusta mucho el personaje de Abdul. Me hace reír mucho. De Abdul Abdul. Mohammed. Yes, I am. Yes, I am. Esa escena, boludo. Mr. Chosta. Chosta-san. A mí me encantó esa escena, cómo me hizo reír. El humor de Araki es rarísimo, Sí, es pero me muy encantó esa escena retorcido. cuando están en el submarino, que Polnareff hace la de seña. Ajá. Y Kakyoin se la traduce y empiezan a hacer un. Sí. ¿Cómo es un? Hace una. Saludo. Un saludo de mano recording. Como re cómplice los chabones de Sí. repente, ¿viste? Re pervertido. Sí, Tiene la un verdad humor que... rarísimo, Araki. También, por ejemplo, el baile de la tortura ese en Ajá. Golden Wind. Ventaurio. Bueno, sí, Ventaurio en Il vento italiano. d'oro. Pero sí me encanta el humor de Araki. Sí, es muy Es un chavo. retorcido, muy retorcido. Es. O cuando Polnareff lo convierte en un nenito. Ah, sí. Lima limón y me sabe bombón. Bueno, tengo una incomodidad así en la mano, boludo, que no puedo mover bien. No sé por qué. Sabés que tendrías que probar con calor seco. Sí. Capaz te afloja un poco la mano. Sí, no sé si... O si tenés átomo, joya. Si tenés átomo, crema átomo, genial. Uy, Ah, es átomos, qué buenísimo. rico olor que tiene, boludo. ¿Te gusta el olor de átomo? Sí, me A encanta. mí no me desagrada, pero se me es muy Es muy invasivo, ¿viste? Después no invasivo, me cuesta sacármelo. es como el sí. canfor. Es verdad, a mí. Claro. Sí, es el camphor, básicamente.
Sí, lo primero que hice cuando llegué a mi casa después de la patada que comentaba recién es ponerme medio pote de átomo. Y se me Y alivió un toque. acordarte y acordarte de tu tía full. Sí. Me recordé todos mis parientes, creo. Y no voy a recordar mucho porque también son míos, ¿viste? Vamos a hacerle el brochecito tipo Lane acá que tenía. Un brochecito en forma de Claro, cruz. tienes algo así tipo Lane, tipo. Uy, lo Bueno, sé se me muy ocurre poquito. otro personaje así de parte de Rey de Lane. Hay tantos Ahí personajes. está, que no, ahí va. Bueno, a ver. Vayan pensando Con colores. esa color tiene que tener el pelo o blanco o marrón. Ajá. Pero pasa de marrón, ya le pusimos a varias. Celeste. Celeste pálido. Claro, también puede ser un celeste así, tipo pálido. Tipo rey, justamente. Necesitamos al Shinji Ikari de esta serie. O el de Shingeki no Kyojin, ¿cómo se llama? El Eren. Claro. Pero no sé Qué qué. personaje feo, boludo, y enervante, ¿no? O sea, yo pensé, me gusta, mira, cuando vi ese personaje, realmente empecé a apreciar a Shinji. Vos sabés que Realmente. no me desagradó el personaje de Eren. No, no me desagradó, pero porque no lo veo igual que Shinji, porque Shinji sí es un inútil que no sirve para nada y no sabe hacer nada y todo lo que hace le sale mal, porque es él. Eren también, ¿no viste que cuando entrenaba? Pero Eren, ¿sabes qué es lo malo? Porque Shinji, por lo menos de entrada, ya él acepta que es un inútil. Claro. Este chabón es agrandado, es Ah, sí, soberbio que y es muy encima es un jetón. pelotudo, ¿me entendés? Es Y muy critica jetón. a los otros, pero él no sabe hacer un choto. Por eso te digo, para mí es más odioso Eren porque es un ojete. O sea, básicamente es la definición de ojete. Y al final termina perdiendo y después lloriquea a Mikasa, o sea. ¿Me entendés? Le tiene que estar salvando las papas del fuego siempre. Ah, sí. Y no aprende. O No, no sea, aprende. después capaz que dicen que después evoluciona como personaje. Yo la verdad no llegué tanto, pero No, he yo no visto varios llegué más capítulos allá de la y sigue segunda siendo el mismo temporada. pelotudo. Pero sí es muy, muy impulsivo y se manda mil cagadas y se la tienen que arreglar. Es más, mueren varios Claro, encima. personajes por culpa de él. Claro, y no aprende, no escarmienta. O sea, sigue siendo el mismo ojete de siempre. Usted no Eso es lo que aprende, ¿verdad? me irrita del chabón. Usted no aprende, ¿verdad? Claro. O sea, capaz, si la idea es que el personaje lo odies, claro que pasa que si no fuera un protagonista, te lo compro, sí, está re bien escrito porque la verdad me produce mucho rechazo. Pero como me imagino que no era la idea esa, Claro. ¿me entendés? No. Capaz que. No sé, bueno, no sé qué se le pasa a la cabeza a un mangaka cuando hace un personaje. Yo, mis personajes, como me gustaría verlos a mí, y tampoco que le doy mucha vuelta al asunto. Sí, obvio, vos podés hacer un personaje odioso y después darle una redención. No es malo. Al contrario, que quizá lo profundiza más. Claro. Pero bueno, que. O capaz sí, la idea es que sea un ojete, la idea es que le cague la vida a todo. También es posible, también es válido, porque no todas las personas son Claro. buenas y perfectas, ¿no? Hay mucha. Son todos humanos, somos todos humanos. Así que es realista que haya un personaje irritante o que nunca aprende o que siempre comete los mismos errores porque en la vida real pasa. Hay gente que se choca Sí. con la misma piedra una y otra vez. Presente. Sí, bueno, pero qué sé yo, siempre hay como un crecimiento, ¿no? Siempre hay como Sí, la Luego idea, si los en el personajes caso de son Eren, creo que planes no. siempre, son siempre planos, no tiene sentido, porque vos mira, por ejemplo, cambiando de tema, si hay personajes que me irritan mucho, son los de los siete pecados capitales, boludo. Sabés que a mí la serie esa me la recomendaron mucho y yo vi el primer capítulo y no me gustó. No, Tampoco, no me atrapó. yo me tomé la molestia de ver varios capítulos, ¿viste? Como para, si no me va a gustar, que me guste con sentido de que no me gusta. Y bueno, Claro. y tiene buena animación en muchas partes, la idea es interesante,
Y no me gustan los personajes. No, no me gustan los personajes. No me gustan para nada. Que son, yo los veo muy genéricos también, o sea, Más muy como lo genéricos que que estamos esto. haciendo ahora, Sí. justamente. Ahí está. Y no me gusta la protagonista, la boluda. Es muy la princesita que hay que rescatarla y no aporta nada más que algún que otro momento donde da un discurso viste esos típicos discursos de anime donde tú no entiendes lo que se siente, cosas así, donde hay que valorar Claro, las sí. cosas. Eso. No, no me llamó la atención, no me gusta y me parece muy boluda la protagonista. Es que creo que sí, es medio bastante O sea boludo. que no tiene otra función más que ser digamos, el personaje explotable Odioso. sexualmente. Porque no aporta otra cosa, ¿o? No aporta otra cosa. Bueno, no me gusta cómo queda el ojo de mierda este. Naranja con blanco pega. Blanco y negro pega con todo. Ahí está, a mí me gusta un poquito más, un poquito más. ¿Están buscando colores? No sé qué está haciendo Roberto. Me acabo boludeando un rato. Yo estoy que entre el directo y con las cartas. Ah, ¿estás dibujando las cartas? Sí, estoy editando, ¿no? Dibujar no le dibujo nada. Igual tenemos que meter de nuestros personajes también cartas. Pasa que, bueno, una vez que empecemos con el Sí. manga y todo eso, Claro. Obvio. vamos a ver. El río de las personas. Yo lo veo, son esos animes que yo lo veo y digo, no, chao, esto, no. Ya veo el personaje. Ahí está. Debe subir a Leva y Jinji o Rey tendría que hacerlo de nuevo. No es un personaje odiado por la sociedad si no tiene alguna vendita en el ojo o alguna marca de que sufrió algo. Claro. Eso, claro, tendría que tener un parche en el ojo. ¿Le pusimos alguna ya parches en Sí, el ojo? sí, sí, sí. No recuerdo. A la capitana de Ah, es Gonzalo. verdad, sí. A la capitana le pusimos ya parche. Bueno, a ver. Voy a pintar después. ¿Dónde estaba la lista de vigiladas? ¿Sabés qué se me ocurrió, boludo? ¿Qué? Pero eso vamos a necesitar mucha gente. De hacer los mangas una vez que tengamos los capítulos. De leer, o sea, de actuarlos a los mangas. ¿Cómo sería eso? No escuché. Lo vamos animando, vamos haciendo secuencia de cada viñeta. Cada viñeta le agregamos una animación básica. ¿Cómo hacía el club del anime? Algo así, pero con un poco más de onda y un poco. O sea, a ver. Claro, lo que tenía el club del anime, Que lo hacían muy así yo creo que nomás. no tendríamos. Claro, yo creo que antes de hacer eso no tendríamos que consumir ninguna sustancia primero. Y después ponerle un poco más de onda y un poco más de presupuesto. O sea, era la intención, Sí, estaba buena el club del anime, pero si lo van a hacer así, no lo pero hagan. bueno. Pero bueno, o aunque sea animarlo, ¿viste? Le haces una animación básica, ¿viste? Tipo de hueso, así que. Sí. Una animación simple, ¿viste? No, nada elaborado. Algo que se haga con una herramienta del anime estudio, ¿viste? Sí, Alguna algo animación así dedicado. en repetido. Y alguna actuación y algo, y estaría bueno, digamos, para darle más vida. Eso mucho más adelante, digamos, hacer más estaría bueno. Estaría buenísimo. Hay que hacer una Shinigami. ¿Cómo se podría hacer una Shinigami? Tenemos dos que podemos hacer. Tenemos que hacer la diosa torpe y la Shinigami. Para que no La necesariamente tiene que ser diosa. mujer, ¿eh? La ¿Qué? diosa No inútil. necesariamente No, tiene que ser mujer. no, la inútil sí o sí tiene que ser mujer. Sí. Porque es la que va Porque es ahora. divertido ver cómo las mujeres se mandan cagadas.
Claro, como fracasan en todo y no pueden hacer nada sin la auto, sin la, ¿cómo es? La supervisión de un hombre. Vamos a hacer a Shinigami. Nombre para Shinigami, que no sea Yagami o Kuro o lo que sea. Ya tampoco tiene que ser algo con cua, con G tiene que ser algo así con cuatro o Sí. viste que ellos tienen la Para ¿Puedo hacer hombre? sí, pues yo sé muchas mujeres. tiene que ser hombre y tiene que ser tiene que tener el pelo largo lacio. Sí, y blanco. Vos no sé si viste a sí, también blanco puede ser. Vos no sé si viste a Testament de Guilty Gear. No me El acuerdo. que tiene una guadaña gigante. No, bueno, no importa. Pero tiene que ser el pelo. ¿Viste como Sephiroth? ¿Cuál de todos? Del de Sephiroth, del de Final Fantasy VII. Sí. Algo así, pero sin los dos mechones. O sea, capaz que tenga como un abultamiento chiquito al costado en un solo costado. Yo, a ver, no, creo que voy a tirar un par de pelos acá. A ver, ¿se me escucha? Sí. Sí, se te escucha. Porque se me desconectó recién el micrófono. A ver, Testament. Bueno, si el internet me ayuda. No, justo la imagen que yo busco no está. Bueno, no importa. Algo, sí, tiene que tener el pelo lacio, largo y tiene que ser o blanco o negro. Tiene que verse los abdominales. Ajá, hice mal el ángulo de la cara entonces. El ángulo del cuello. Uy, tengo Ahí que está, borrar. ahí está. No, pará, boludo. Me borré todo el pelo, no. Es que si no. Bueno, la magia del rehacer. Hasta ahí. Ahí Esta mierda era que tenía que cerrar. va. Ahí está. Era acá. Claro, igual si le puede tapar, claro, eso también. Si le puede tapar un ojo, el flequillo como está ahí, como se Y muestra que ahí, el otro ojo mejor. lo tenga Así brillante está bien. en el oscuro, que lo tenga rojo. Brillando de Claro. cómo es la sombra. Y tiene que tener los ojos rojos. Este es el personaje que se le pasa algo y tiene que una loli o alguna Shinigami mujer torpe tiene que reemplazarlo. Y se ¿Y qué? tiene que tener el título tipo mi hermanita no puede ser una Shinigami, o sea, Ore no imouto Shinigami de Wanai, no sé. Claro. Y la hermanita tiene que, en vez de matar, tiene que tener trabajos chotos como llevarse el alma de algún gatito, algún perrito callejero Sí, y unas situaciones muy y se cómicas. las termina perdonando, creo. O peor, la termina atacando el animal y Tiene que tener ropa de cuero. obvio. Lo más darks posible. Los más hardcore. Darks. Ahí Soy está. Darks. Más grueso el. ¿Qué habrá sido del Darks? ¿Quién sabe? O de la Darks, no sé si era tipo Demon. No sabe Tiene qué. que tener un tapado largo, Sí. ¿no? Sí, también Con podría. músculos a la vista. Y va a hacerle un collar acá como que tiene. ¿No? Ahí.
Ahí va. Un collar o puede tener o es una tira de cuero bien apretada en el cuello. Es como demasiado, me parece. Bueno, es la idea, ¿no? Claro. Que viste alguna tira, no sé, con un dije onda, un anillo de acero o algo así, alguna boludez. O con un cinto acá, una hebilla o alguna gilada que tiene sellado su verdadero poder, tipo Broly. Claro. Que controla sus poderes, porque si no se descontrola es él. Y se pone como Yori. ¿Cómo muevo esto? Ahí Claro. está. Era más Solo el rápido. prota puede tener. Sí. Y que este es como el enemigo final. El prota se termina aliando con su rival de la escuela, la escuela de los ninjas, para derrotar a Claro. este que mató Para a todo el clan derrotarlo. del otro. Para que hice cualquiera. Claro. Claro que al final no lo mató, no los mató de su clan, sino que fue el Sí. órdenes de los Shinigami. Y dicen una cosa así como, Eres te débil. perdono, pero, o sea, te perdono, pero seguimos siendo enemigos. Bueno, Claro. Y cuando aparece lo agarra al rival del prota del cuello y le dice, eres débil, te falta odio. Claro. Claro. Te faltan memes. Está, ahora sí. Ahora tiene un poco más de color. Tenía muy chiquito el cuello, parecía un enano. Con perdón de los enanos, ¿no? El enano, ¿Acordá el eso? los trozos, boludo. Los ¿Qué tres. fue de los trozos? Tenía un equipito de fútbol 5, boludo. ¿Vas a acordar a la anécdota esa de como que contó el Puma Goiti, la de Pinturita? No me acuerdo eso. Pinturita. Pintoreta, pintoreta. Que trabajaba en una funeraria y lo mandaron. Y el primer, creo que uno de los trabajos que tuvo, como a las 3 de la mañana, tuvo que ir a un circo así medio improvisado y encontrar un enano muerto. No. Que lo había matado una enana que tenía la camiseta de Kempe. No, no lo escuchaste nunca. Mirátelo, boludo, Qué no tiene bizarro, boludo. desperdicio. Qué bizarro, algo así. En el sentido anglosajón de la palabra. El glosajón de la Palabra. palabra. ¿Quién te conoce, Devil May Cry? Claro, ¿quién te conoce, Dante? Ah, pará, pantalón de cuero dijimos, ¿no? Sí, todo de cuero, sí, mal, si no puede, si puede que esté hecho de cuero, Mientras más cuero, mejor. mientras mastica cuero, Leatherman. Claro. Vamos a ver ahí. Y van a hacer el brillo del cuero, ponele, que después se lo vamos a agregar. Y tiene que tener culito, porque si no, no trae a las yeyes. Uyoshis. Ah, esto es La bastante. Yeye, ¿hace cuánto que no escuchaba esa expresión? Ajá. Y bueno, tiene que tener acá botones, tipo tachas largas. Y, infaltable, una cadenita. Como que tuviese un abridor de botella. Este sería un Shinigami. El pelo largo. ¿Qué otro ademán le falta? Otro complemento. Es su guadaña, boludo. Si es un Shinigami, tiene que tener o una espada, no sé. No, no, creo que es más cliché. No sé qué es más cliché. Una espada Una de guadaña. Shinigami. ¿Cómo sería una espada de Pero Shinigami? no sé si se nota que es un Shinigami. No, parece una espada Yo creo que china.
Yo creo que tiene que tener una guadaña. Sí. Bueno, es más darks una guadaña. Es bien dark. Y tiene que tener una pose sexy tipo yo-yo, pero bueno, ya le hice el... Ya le hice toda la mayoría de cosas. Y un guante con tachas tipo Star Platinum para que se note que es malote. Y lo que puede tener también como detalle es una remera corta tipo la que usaba Ricardo Ford, que tenía, eran, claro, como, eran como de malla. Ah, esa tiene que ser otra carta de la de Ricardo Ford. Pero no sé qué le va a tener. Bueno, pues tiene 30.000 frases de Ricardo Ford, tenés que elegir poquitas. Ahí está. Bueno, ahí va. ¿Qué tal el Shinigami? Le falta algo. Mientras pienso que le falta, le voy a borrar un par de líneas que están al pedo. No sé qué le puede faltar. No sé. Creo que nada, ya está. Ah, ponele. Podés ponerle aritos, algo, ¿no? Ajá, aritos. Claro, aritos. Una cruz invertida le voy a poner. No, eso es muy anticristo. Una luna. No sé qué tiene que ver la luna con la muerte. Pero ponele. Sí, una lunita. Ahí está. Vamos a borrar las líneas que no sirven para delinearlo. Ahí está. Obviamente que después habéis sombreado el, todo lo que es el pelo. Es lo más darks que he visto. Hiper darks. Tiene que ser todo darks. No quedó ni un dark en el mundo. Se extinguieron. Ahí anda, me parece. Convertidos en él. ¿Se extinguieron? No, andan todavía por ahí, me parece. Ahora con la cuarentena no, pero andan. Vos decís, pero el otro día por acá cerca había un dark. Me hizo acordar mucho de los dark que había en la escuela en el Piedra Buena. Ah, ¿cómo era? ¿Te acordás de Luciano? Sí, algo así, pero no es tan elegante como Luciano. A la mierda, si Luciano era elegante. Sí, por eso te digo. Puta madre, no sé, ni me quiero imaginar lo que me está describiendo. No, era un espécimen único. Ya descubrí que me molesta este lápiz, boludo. Son los botoncitos. Qué cosa que me estorban, ¿vos sabés? ¿Qué botones? Los botones de la pluma de la tableta. Tiene unos botoncitos justo donde se apoya mi dedo y me rompe las pelotas. Ah, sí. Pero giralo. Sí, yo ya sé cuál me decís. Sí, los que son de atajo rápido para configurarlo. Sí, los cuales no uso, así que al pedo. Yo le uso el control Z, lo configuro a uno, entonces cada vez que lo aprieto. Ah, mira. Pensé el otro día en ponerle justo ese, pero dije, no, porque lo voy a apretar sin querer y me voy a calentar el pedo. Yo tengo, tiene dos botones, le configuré uno, el control Z y el otro el control Y. Pero el control Y, ojo que no sirve en todos los programas, no. Hay algunos que no los. Que para rehacer es control shift Z. O en que el... es lo más incómodo del mundo. Yo no entiendo por qué tiene que ser
O sea, a alguno le vendrá bien, pero no sé por qué tres botones cuando el control Z y control Y funciona. Pero bueno. En los programas de Adobe, por ejemplo, es control Alt Z. Peor combinación con el Alt. Control Alt Z. Ve que yo acá en el Flash es control Y, ¿eh? Sí. Por lo menos en el Flash. Sí, pero en el Photoshop me refiero yo. Ah, mira, qué negro. Sí, esa necesidad de ponerte el... usar el Alt a toda costa. Este que se llame Dark Lord of Death. Entonces. ¿Y sabes qué tiene que pasar? ¿Sabes qué tiene que pasar? Que después se después entra en el mundo de los humanos y trata de ser un humano normal y como que no entiende el mundo humano y hace cosas graciosas como saber agarrar unos palillos. Como Sai. Claro. O no saber sonreír también. O no entender los chistes. O no entender por qué juegan, por qué se ríen o por qué juegan videojuegos y lo hacen más dark. Claro. Cuando pierde los poderes. Está haciendo las líneas como el orto. Ahí está. Ahí va quedando, qué sé yo. Me mata porque el chat no hay nadie. No, si esta hora olvídate, boludo. No podía más temprano, si no hubiese prendido. Uy, cualquiera. Ahí está. ¿Se me escucha? Sí, sí. No sé si corté el audio del video. O creo que borré los atajos. Fíjate. Sí, borré los atajos. A ver, fíjate. No, se escucha. ¿Se escucha? Ah, listo. Bien. Sí, sí. Ahí está. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Muy bien eso. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Se escucha? Salió así, andan, boludo. Sí, se escuchó. Uy, no vi. Sí, lo vi. Justito. No vi. Justito. Uy. Aleluya. ¿Para qué la pongo de nuevo? A ver. Sí, señor. Sí, señor. ¿Para qué pongo otra? Para ver. Ahí va. A ver, espera que tengo delay acá, así que a ver, aparezca. Ahí salió. Pero... ¿sale con ruido? Sí. No, me escuché. ¿Se escucha? Sí, yo escucho el ruido. Bueno. Charlor, ¿no puedes hacerlo más grande? ¿O no? En realidad hay que configurar el tamaño ahí desde el Streamlabs, o sea... pero no sé, me parece no se puede hacer. Por lo menos acá no me deja hacerla más grande. Debería poder hacerse animado. ¿Se puede hacer animado? Se pueden poner GIF. Claro. Vamos a probar todo. Grand Dad. Chonen-Star usó a Grandad para convertirse en el nuevo cacique. Ajá, precioso en Grandad. Buenísimo. Es la que va, guachi. Y a verla. Tenemos. Vamos a poner a Gatinch.
escribir algo. Gatincho. No me apareció, ¿me lo pusiste? No, no, porque me dice que escriba algo, no sé por qué. Ahora sí lo mando. Nick, digo, Chonen-Star envió a Gatincho y copió el efecto de la última carta. A ver, ahí está aquí, quiero ver cómo aparece. Sí, ahí te apareció, Gatincho. Buenísimo. Y a ver, y la última que tenía, la de Gordo Samilla la pusimos. Y esta, la del. Me cago, pero ¿por qué? Ah, porque no le cambié la configuración. Ya. Bueno, yo quería. Capaz no me mata haciendo tanto detalle al Shinigami. Tiene muchísimas boludeces para remarcarle. Ahí más o menos. Puede tener la mano de Shinigami. Una guadaña. No, la otra. No, que tiene que tener un. Tiene que tener fuego. Fuego azul o algo. O fuego negro o algo así. Fuego del infierno. No, fuego azul, tiene que ser fuego azul, claro. O púrpura. Claro, sí, o púrpura, algo así, algo bien. Hacé la carta a los haters envidiosos. Pensaba, boludo, pero es que no nos hizo nada. O sea, sería agredirlo gratuitamente y los malos seríamos nosotros, ¿entendés? Entonces... Y sí, seríamos los haters envidiosos. Bueno, el pitito me parece una poco poner porque me mandé cagada, pero... Bueno, a ver, la guadaña, vamos a hacerla sencilla con una guadaña de campo. Bueno, un poquito más elaborada que la guadaña de campo. Voy a tener que hacerla ese. Bueno, o sea, no dibujarla, pero. Más grande de lo normal. No me gustó. ¿Y qué es la guadaña? Sí. No me quedo parejita. Bueno, importa. Dentro de todo quedó bien, ¿eh? Sí, a mí sí. Sí, sí. Es más, parece más elaborado que cualquiera de los otros personajes. Es quizás el menos estereotipado de todos. Que no sé si es bueno eso. Sí. Bueno, tengo que hacerle la última cosa, que es la remerita tipo Rugal. Tiene un aire del mago Howl. Claro, sí. Se le hice torcida, pero qué pelotudo. Bueno, a ver, vamos de vuelta.
Falta otro personaje que no hablamos. El ¿Cuál? fortachón, que es ¿Cuál? medio tonto y es buenísimo, es buena onda. Ese no es el no, es Claudio, es distinto del Macar. Claro. No, no era, no íbamos a ser el entrenador así, el profe de gimnasia, que era como el Ah, profesor tenés Montaña. razón, tenés razón. Que estaba enamorado de la Mil. Sí, tenés razón. Todos están enamorados de la Mil. Ara, ara. El ara ara es irresistible. ¿Qué significa ara ara? Vaya, vaya. O sea. Sí, algo así, debe ser una expresión. Yo me imagino como los gauchos, ¿viste? Aro, aro. Sí, debe hacer algo así como. Como mirá, mirá. ¿Quién sabe? Cosa de japonés. Cosas de anime cliché. Ay, no me gustó como que. Después se le pintamos otro color. ¿Qué, pero qué no te gustó? Igual yo voy ready late. El sombreado ese ¿qué no te como gustó? Quedó. ¿Estás pintando ya? Ah, no, está. Le estaba haciendo el. Le estás quitando la malla. Sí. No, tiene que tener una cota de malla. Una remerita de malla. Sí, pero después se le voy a hacer con una textura. Que creo que tengo instalada. A ver. Ah, sí, pues sí. Creo. Dios del mundo de los muertos. A este la idea era hacerle como sombreado así. Estos japoneses locos, ¿no están en cuarentena? Viven en cuarentena ellos. No, pero qué sé yo, andan sacando esos eventos a cada rato. ¿Pero evento de qué? Qué sé yo, ahora por ejemplo de Miku con Sega en un café. Igual Japón siempre salen con barbijo y esas cosas, ya deben estar recurtidos. Dice. Nosotros somos los bichos, nomás que nos parece raro un barbijo. Sí. Claro. Ahí tiene la llama sobre su mano. Y también tiene como ese vapor negro que sale de las guadañas, de las muertes. Ah, claro, sí. Ese gas de ultratumba. Y le podríamos poner unas onomatopeyas copadas, ¿no? Te juro que no entiendo las onomatopeyas japonesas ahora. No, yo estuve leyendo y go es como que significa como que se acerca el peligro, ese de pero algo. Es que no las ubico, o sea, no ubico la funcionalidad. No. Claro, no. ¿Dónde? O sea, ¿por qué ese ruido? ¿Por qué? No sé. O la que hace do 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 do. Deben tener. Don. La de don te la entiendo más o menos, como no sé, acá un pum, un. Pero no sé, boludo. La de go. O la que dice bam. Bocan. Arataís. La onomatopeya bam. Va. El futbolista de tirar rayos. Qué delirio es. No, qué fumada. Qué fumada. No. Ni lo vio, no cayó. Ni lo vio, sí. Es una pena porque lo descansamos bastante y no se tomó la molestia de ser descansado. Claro. No tomó noción de que estaba siendo descansado. Ah, los que estaban ahí
unidos al grupo. Sí, la mayoría ni enterado. ¿Qué onda con esto? No sé dónde lo sacó a todos. No sé cómo aceptar. Ah, no, pues no necesitas aceptar, porque te agregaban en ese momento y ya como que... Y a la mierda. Y a la mierda. Aguantate. Sí, pero siempre podés dejar el grupo. Sí, más vale. Pero de aquí a que... Sí, si entendés de Facebook o de internet siquiera, de esta gente, me parece. Había media gente grande ahí. Claro, no sé si... No era esta acá. Era ahí. No. Para abajo. Ahí, sí, ahí era. No, ¿por qué? Ah, mira. Cubo ahí y acá. Bueno, ahí está el Shinigami. Ponele, ¿no? No dejé lugar para más nada. Pero bueno, vamos a pintar mientras. El pelito de la Mongi esta era celeste pálido. Vamos a pintar un color verde fantasma. Sí, no, tiene que ser celeste, lo más pálido posible, o sea, lo más blanco, lo más parecido a platinado posible. Vamos a pintárselo gris clarito. Ahí está. Además, tiene que tener algún trauma, así como que la cargaban por el color de su pelo. Aunque eso le pasaba mucho a los de pelo naranja, me parece, como a Pichigo. ¿Ah? Zanahorio. Lamparita de té. Como los albinos le tienen un hisopo que habla. Hisopo con pata. ¿Hisopo qué? Ah, un hisopo que habla. Te dejo una película esa. Irene, yo y mi otro yo. Está buena. Blanquito. Me llamo Finn, pero mis amigos me dicen Blanquito. Estaba re loco, Blanquito. Estaba muy buena esa película, era un cago de risa. Como el orto. Bueno, vayan pensando colores para el uniforme de la... Los más comunes, para mí, los más comunes, negros, decís vos. No sé. Ahí si es de escuela tiene que ser los comunes, o sea, un marrón con blanco y a la mierda. Sí, mira, vamos a hacer, ¿dónde está el tachito? Herramienta tachito. Uy, pinté todo. Ah, claro, es la otra capa. Ahí está. ¿Y el pañuelito rojo usan o celeste? Creo que es rojo, ¿no? Rojo. Pero no entiendo igual muy bien de los cosas japoneses. Yo te digo para qué es lo que pegaría más con el personaje. Ay, y la piel pálida como la... Como la chele.
¿Qué pasa? Que estoy haciendo, estoy mandando a cualquiera. Ahí está. Le puse el fondo así para ver dónde estoy pintando con blanco, porque como todo el color es lo mismo. Acá sería el tema. Además, el prota le tiene que ayudarla a ella a generar sentimientos y empatía por los demás. Ajá. Va a tener un año medio complicado la escuela del protagonista. No va a tener tiempo a aburrirse. Caga la típica escena de que entra al baño y la ve desnuda. Pero esta no reacciona porque esta no reacciona. Está muerta por dentro. No le tiene miedo al Shinigami porque ella ya está muerta por dentro. No puedes matar lo que ya está muerto. Que le diga algo así como adelante, hazlo. Dejamos los ojitos violeta. Y el otro como que cumpliré tu deseo. Entonces viene el prota y la salva. De una manera poco ortodoxa. ¿Por qué me has salvado? Yo ni siquiera te conozco. Es que yo antes era como tú. Igual que tú. Con Naruto. Era muy parecido a mucha gente, Naruto. Tenía mucho en común con mucha gente. Pasa que es que no sé si es que mucha gente o es que lo hacían así a propósito, o sea, que tengan el mismo pasado que Naruto, como para generar esa empatía. Sí. Uy, mandé fruta. A ver. Bien. Funcionó. Ahora sí. Ay, no me gusta cómo queda. No, queda. Era como tú. No, queda bien. Capaz es muy chillón el naranja del traje. Ah, es naranja. Claro, yo lo veía rojo, no sé por qué. Ah, porque tengo un ángulo diferente acá del monitor y me cambio los colores. Mirá vos, che. Recién me entero que es el anaranjado. Ahora lo voy a cambiar. LCD. De los LED. Sí, es LED, pero de los primeros. Sí, bueno, porque siempre hacen eso, que como que se descoloran. Sí. No lo ves en cierto ángulo. Peor eran los LCD esos de, ¿cómo es? Que tenían los bancos antes. Que eso era una cagada. Siempre eran cuadrados. ¿Cómo uno se les quedaban virolos los ojos? Monitor cuadrado. Y sí, le costó evolucionar a las pantallas. Igual como le va a costar evolucionar, viste que ahora hay pantallas de celulares flexibles que están hechas de grafeno. Ajá. ¿Y eso? Que nosotros decía, yo le decía a todo el mundo, acordate, el día de mañana van a salir celulares, porque yo ya lo había visto en noticias. Sí. Que habían hecho el grafeno y que se podían hacer, y dicho y hecho se cumplió. Sí, pero no sé, las siento medio raras, son medio básicas, viste, son. Sí. Es más, como que queda marcado el grafeno en la parte donde se flexiona, viste, parece, no sé, parece una billetera. Sí. Queda como la marca de la flexión. Yo creo que todavía le falta, va a tardar en perfeccionarse esa tecnología. Igual ya encontraron otro material más flexible que el grafeno. No me acuerdo cómo se llama, pero está en fase beta todavía. O sea que ni ganas de hacerlo. En algún momento lo van a mejorar. ¿Qué pasó, Robert? Igual yo vi un video que dicen que esos celulares se rompen fácil. No son los de pantalla curva, son los que se flexionan. Ah, sí es. Pero bueno. Igual, hoy en día todo está hecho para que se rompa. Se rompa fácil. No hay negocio. Obvio. Hay que hacerlo descartable, si no. Si no, no te compran otro. Ahí va, bueno, la Loli. Uy, me olvidé de pintar esto. Ah, el buen tachito. Nada le gana.
Nos voy a tomar un poquito más de laburo y me voy a... O sea, el Shinigami sería el malo final de la serie. No sé si el final. No, porque después se hace bueno y convive con ella. No sé si hay malos finales. No sé si son tan profundos estos animes como va a tener malos finales. No, yo creo que no, la verdad que no. Sí, tienen enemigo final. Claro, tiene que terminar de alguna manera. Bueno, si fuese una comedia, o sea, lo hacemos todo comedia y luego a los últimos tres capítulos le metemos un dramón. Un re dramón. Tipo, yo antes era como tú y cosas así. Claro. Todo se va al carajo, que el equipo se desarma. Sí, empiezan... No, pero eso es muy profundo. Interna. Sí, ¿no? Es que es muy cliché eso ya hoy en día con las series de comedia. Siempre en los últimos capítulos... Se va toda todo la mierda. Un dramón. Se desconcha todo. Se desconcha todo, claro. Bueno, a ver... Seleccioné todo al pedo. No importa. Ahí está, vamos a seleccionar de vuelta. Herramienta, varita mágica. Ahí. ¿Tiene varita mágica? Sí, mirá cómo funciona. Te deja en azulcito lo que estás seleccionando. Que generalmente siempre es cuando el protagonista ya como ese. Ahí se me fue la palabra. Ya se da cuenta que está enamorado de la protagonista. Y la protagonista se tiene que ir del país o algo así. De la ciudad o algo. Y el prota tiene que ir a buscarla, a declarar su amor. O se tiene que ir a estudiar a otra ciudad también. Y se quedan también en reencontrarse años después y hace un flash forward. En donde ve los personajes ya crecidos y... O la que siempre hacen es que al final la mina no va a ninguna parte. Ajá. Saca todos sus estudios para estar con el chabón. Mala decisión, amiga. Bueno, a ver, ¿dónde está el...? Selección, que despelote las herramientas de esto. Creo que se ha tardado menos pintando con el lapicito, como venía haciendo. Bueno, ya fue. La idea que quede, no que quede perfecto. Y después, en vez de gastarnos en dibujar, hacemos una novela ligera y a la mierda. Lo escribimos. Ni hablar. Y hemos de eso. Es medio esto, si no haces como hizo Edo Chan y con ese Five Nights at Freddy's High School y dejas que los suscriptores escriban la historia, entonces. Claro. Se la hace mierda y... Ahora te toca a ti. Inténtalo. Ahí está. Bueno, a ver, vamos a pintar. Igual a nadie le gana al innombrable. No, ese es invencible. No sé. Nadie puede contra él. Ahora se me ocurre ningún ejemplo, pero... Hubo otro gran animador argentino. ¿Nanculo? Sí. Nanculo. El mismo que viste calza. Incluso había sido anunciado, ¿no?, en los noticieros, como que hacía no sé qué. ¿Salió? Yo me acuerdo. ¿Para sí. quién, Yamil o con Nanculo? No, Nanculo.
yo no recuerdo. Yo lo no sé cómo lo conocían a Ankul. Fue por el video del chabón ese. ¿Qué chabón? Ese que se puso a criticarlo una vez. No, es que no encontré yo críticas de Ankul. ¿Cómo que no? Y es el que usaba el... ¿Cómo es? El delfín de Avatar. Sí, pero después cuando busqué cosas de Ankul lo encontré, no... ¿Seguirá ese chabón activo? No creo, está remuerta la página. La otra vez había visto que había subido algo. ¿Al canal? Sí. No era de Buenos Aires, me parece, no sé de dónde era. De Córdoba, algo. Puede ser provinciano. Claro. Ahora era Entre Ríos también, me imagino. Y sí, ya está, boludo, mudate. Sí, no. Ya fue. No había quedado, no, ya sé que quedé pegado después. Claro, porque sea contagioso. Pedile una firma antes. Un autógrafo. Es que acá hubo una. ¿Cómo es? Una expo de anime, no me acuerdo cómo se llamaba. Asia Fest, creo que era que llamaba. Y vinieron gente del ambiente, ¿verdad? ¿Viste? Y yo no pude ir porque, bueno, yo trabajaba en ese momento, a esa hora. Y la verdad que no sé qué onda, quién vino al final, quién no. No me puedo acordar. Estaba así mi profesor de dibujo. Estaba porque él está trabajando, ¿viste? Sí. Está haciendo cómics acá. Y dio un taller y toda la bola. Y aparte, les hizo exponer a mis compañeros la historieta que estaban haciendo en el taller. La re vergüenza porque no estaba ni terminada y se le hizo exponer igual. Bueno, ustedes van a exponer esa historieta, quieran o no. ¿Qué pinta esto? Ahí vengo pintando. Ese juego de los tanquecitos que había pasado también se juega cooperativo. Sí, lo vi. Así que le podemos entrar. Pero está ahí. Podemos entrarle, sí. Pero en cooperativo. Así en partida estándar. Es free to play, ¿no? Es gratis el juego. Sí. Por lo que vi.